Naturalmente, en los videojuegos de terror en su mayoría de veces se han agregado jefes que pueden representar fácilmente lo aterrador del mismo juego, muchos de ellos representados en formas intimidantes, ya sea a modo de mutaciones grotescas, entes paranormales o incluso por humanos desquiciados. The Crypt es el antagonista principal de la entrega de Fear 3. Es una manifestación sobrenatural de la memoria de Harlan Waite, quien corretea a Pointman y Paxton Fettel numerosas veces a lo largo del juego, haciendo horribles manifestaciones. Al principio incluso espanta la misma alma debido a su grotesca apariencia, es por ello que debemos de andar con mucho cuidado cuando se nos quiere echar encima. Además es un ruido perturbador, como de un gruñido cuando anda cerca, poniendo los pelos en punta a cualquiera. Al final ya hace su aparición como jefe final, debiendo de regresarlo al infierno de donde salió con nuestras poderosas armas, pero no os confiéis, ya que este también tiene sus ataques poderosos. La introducción del guardián de The Evil Within 2 comienza muy fuerte, e inmediatamente el corazón de muchos latió muy fuerte en su pecho cuando terminó la escena de persecución. El guardián comienza un juego de escondite con Sebastián, siendo un enorme trozo musculoso con una gran cantidad de cabezas femeninas adheridas al cuerpo. Las cabezas se ríen y dejan escapar gritos mientras intentan derribarte y te persigue por toda la ciudad. Ella es otra creación del artista enloquecido Stefano, quien está hecha de extremidades humanas, siendo muy dura, similar a The Keeper del primer juego. En su batalla es una criatura rápida debiendo de tener mucho cuidado con la sierra que porta, ya que en un descuido te puede rebanar el pescuezo, por lo que deberás de mantener mucho la distancia. También asegúrate de tener buena munición, porque la necesitarás al 100 durante el enfrentamiento. Al comienzo de Splatterhouse, Rick y Jennifer entran en una mansión para esconderse de una tormenta, donde Rick se desmayó, se despertó con una máscara en el rostro y comenzó una búsqueda para rescatar a su pareja. Al final del quinto nivel, Rick encuentra a Jennifer atrapada en una habitación llena de monstruos. Después de que los monstruos huyen, Jennifer está encantada de ver a Rick, solo para transformarse repentinamente en otro monstruo, ya que los monstruos le habían maldecido de antemano. Rick se ve obligado a luchar contra ello o morir a manos de ella. De vez en cuando retoma su forma humana, gimiendo y pidiendo ayuda. Una vez derrotada, Jenny vuelve a su forma normal por última vez y agradece a Rick antes de morir en sus brazos, enviando a Rick enfurecido a destruir la mansión embrujada. En los videojuegos posteriores, Jennifer es resucitada. En lo profundo de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, hay un búnker que guarda un siniestro secreto. En tu búsqueda de una vía de escape, necesitarás encontrar explosivos para desbloquear la entrada. Sin embargo, no estás solo. En Amnesia de Bunker, el Stalker escucha constantemente tus movimientos y sale de los agujeros en la pared. Puedes mantener la energía encendida con botes de gas para mantener alejado el monstruo. También tienes un arma que puedes usar de diferentes maneras para aturdirlo, como hacer estallar cañones o golpearlo en la cabezona. Sin embargo, el monstruo no se puede matar. Scarlet es un jefe aparecido en la entrega de Silent Hill Homecoming. Representa la clásica criatura de terror con su ambiente de muñeca espeluznante. Los jugadores ven a la muñeca en un charco de sangre antes de que la muñeca comience a convertirse en un monstruo larguirucho con una espeluznante cara de porcelana. En la segunda fase de la pelea, su cabeza se abre a lo largo de los lados de su boca, mostrando un conjunto de dientes afilados como cuchillas. El Scarlet roto comenzará a gatear como una araña, persiguiendo al jugador. Es un jefe muy resistente, por lo que se vuelve muy escalofriante que la pelea se torne muy larga. U3 de Resident Evil 4 es un jefe bastante horrible por derecho propio. En su primera etapa, parece que el científico del cien pies humano trató de hacer un centauro, y solo se vuelve más horrible una vez que un enorme insecto con forma de tijereta brota de su espalda. Lo que es aún peor es el entorno en que los jugadores se ven obligados a luchar contra este jefe. Leon Kennedy primero se enfrenta al U3 en un laberinto de jaulas que cuelga sobre un abismo. Para escapar del monstruo, Leon tendrá que navegar por el laberinto, todo mientras las jaulas caen en tiempos cortos, y el U3 intenta destrozarlo. Es una pelea de jefes increíblemente estresante que se vuelve mucho más aterradora por el horror visual de la criatura con la que se lucha.
de Janitor el conserje. Es la primera criatura monstruosa que los jugadores encuentran cuando comienzan su viaje en Little Nightmares. Si bien el conserje es ciego, tiene un alcance increíblemente largo y un oído y un olfato impecables. Esto significa que es extremadamente difícil de esquivar en los estrechos pasillos y las pequeñas habitaciones del lugar. Si bien los tres jefes principales de Little Nightmares dan miedo por derecho propio, elegimos al conserje porque recordamos que fue quien nos infundió el mayor miedo. Los chefs gemelos son bastante fáciles de esquivar y la batalla contra el jefe de la dama dura poco. El conserje persigue implacablemente al jugador hasta que le corta sus repugnantes brazos largos. Dead Space introduce una de las premisas más escalofriantes de los juegos. Te encuentras aislado en una nave espacial abandonada, rodeado de cadáveres reanimados, y el único método para vencerlos es desmembrar sus formas retorcidas y en descomposición. En medio de la espantosa variedad de necromorfos, The Hunter o el Cazador se destaca como el más aterrador de todos. No importa cuántas veces le cortes las extremidades, se regenera obstinadamente. Si bien congelar temporalmente al Hunter puede dejar de lado momentáneamente su interferencia en el viaje de Isaac, solo la destrucción total por parte de los motores del transbordador garantiza que sea vencido para siempre. Si bien los elementos de construcción de bases en The Forest puede convertirlo en un juego relajante para jugar con amigos, sin los horribles caníbales y mutantes, aquellos que jueguen su campaña de historia, encontrarán y lucharán contra varias formas de caníbales y monstruos en la misteriosa península. En este punto es posible que los jugadores se hayan encontrado con los pulpos mutantes de múltiples patas, Armsea Spider, el voluminoso Cowman, y varios tipos de monstruos mutantes de múltiples patas. Sin embargo, justo cuando los jugadores creen que han visto todo lo que The Forest tiene para ofrecer, la mutante Megan está ahí para sorprenderlos. En algún momento del juego, The Forest lleva a los jugadores al laboratorio de investigación y les hará encontrar a Megan Cross ensangrentada. Una vez que se encuentra con el obelisco de la resurrección, se transforma en esta horrible monstruosidad. A diferencia de otros jefes, el gran tamaño de Mutant Megan ya es suficiente para asustar a los jugadores y hacer que se retiren. Sus golpes múltiples son letales, mientras que su estocada en salto puede cubrir distancias significativas. Su ataque más peligroso es su ataque giratorio, mientras que también puede generar bebés mutantes como forraje y distracciones. El jefe final de Silent Hill 4 de Room es una encarnación de otro mundo llamado The Conjurer, que resulta ser el cuerpo real de Walter Sullivan. Este monstruo fue creado a partir de los propios restos de Walter. Su apariencia es la de un cadáver humanoide monstruoso envuelto en carne gris y podrida, que no se ajusta correctamente a su cuerpo. Si eso no es suficiente para asustarte, este monstruo también está suspendido del techo mediante cadenas. Call of Duty no es de esos juegos sinónimos de horror, pero el modo cooperativo basado en zombies de la Segunda Guerra Mundial está lleno de sorpresas espantosas. La premisa es que la Alemania nazi está tratando de cambiar el rumbo de la guerra y ha creado un ejército de muertos vivientes para ayudarlos. La parte más aterradora de este modo es el Panzermörder. Esta monstruosidad se eleva por encima de todos y está hecha de muertos vivientes y metal. Su boca es un anillo de muertos vivientes que se agitan y una gran cantidad de otros conforman la mayor parte de su cuerpo. The Evil Within era exactamente tímido cuando se trataba de lanzarnos obstáculos desgarradores, razón por la cual este jefe no fue una gran sorpresa al principio. Sin embargo, una vez que se preparó el escenario y las ruedas se pusieron en movimiento, el verdadero miedo aumentó cuando nos dimos cuenta de que teníamos que enfrentar esto o sufrir las consecuencias. Las puertas se cerraron de golpe, el horno ardió con oportunidades, y lo único que se interpuso entre nuestro héroe y la salida fue una chica gruesa de seis patas, la Dama Araña o Laura, como también se la conoce. Era un jefe petrificante que nos dejó sudando las palmas de las manos durante demasiado tiempo. Gracias a su gran velocidad de rastreo y sus penetrantes chillidos y gemidos, nos quedamos corriendo sin rumbo mientras disparamos todo tipo de rondas sin siquiera hacer mella en la barra de salud, y luego por supuesto nos dimos cuenta de que su verdadera kriptonita era el calor. Entonces la chicharramos con eso. Si bien Jack Baker fue claramente el villano destacado en Resident Evil 7, todavía no podemos sacudirnos los escalofríos por Margaret, la bruja mutada de la casa. Aunque sus apariciones eran escasas, cada encuentro con su yo retorcido era suficiente para enviar oleadas de pánico por nuestras espinas torcidas. Tal vez fueron los brazos ridículamente largos que emergían a través de aberturas aleatorias, o incluso la forma en que se reía y nos llamaba mientras buscábamos la salida más cercana. Fuera lo que fuera, era absolutamente aterrador. Es cierto que Margaret no planteó exactamente
enfrenta la mayor de las amenazas desde el principio. Quiero decir, aparte del extraño arrebato y el paseo casual por la mansión, no había mucho de qué preocuparse. En cambio, ponemos toda nuestra energía en evadir a Jack y su cuerpo en evolución una y otra vez. Pero entonces, justo cuando pensábamos que las peores partes habían pasado y que el jefe de la familia aparentemente ya no existía, Margaret dio un paso al frente mostrándonos su aspecto más retorcido. Chris Walker es un antagonista importante en Outlast Whistleblower y el antagonista secundario en Outlast. Es una variante enorme y recurrente que caza a Miles Upshur y es mucho más grande y poderoso que cualquier otro prisionero. En un esfuerzo por evitar que el padre Martin libere al Wall Rider en el mundo, y es responsable de la muerte de varias personas dentro del asilo, incluidos el personal y los pacientes, además de haber visitado Afganistán varias veces anteriormente. Una nota revela que Walker era un exoficial de la policía militar antes de ser aceptado en el asilo Mount Massive. La saga Souls tiene numerosos seres grotescos y repulsivos, pero yo me quedo con este. Wulnir es un jefe enemigo en Dark Souls 3. Es un gran esqueleto imbuido de una oscuridad mortal y comanda un ejército de esqueletos en su defensa. Al interactuar con el sombrío cáliz, el jugador será transportado al abismo, donde deberá derrotar a este aterrador monstruo. Se decía que Wulnir fue una vez un poderoso guerrero que hizo que todos los señores de Karthus se arrodillaran. Lisa Trevor, fácilmente uno de los monstruos más conocidos de Resident Evil, era una mujer que fue secuestrada por Umbrella para ser utilizada como sujeto de pruebas en varios experimentos con armas ilegales y poco éticos, con el virus progenitor. A través de varias inyecciones y experimentos, se retuerce y deforma, y finalmente se la considera un peligro para su personal. Conocida como el primer sujeto de prueba humano que finalmente dio paso al virus T, su historia de fondo es casi tan triste y retorcida como el diseño del juego. Cuando intenta atacarte, asegúrate de bañarla con suficientes balas para hacerla retroceder, aunque lo más recomendable es sacarle la vuelta. Los juegos de Fatal Frame son conocidos por sus mecánicas de combate únicas. Los jugadores no luchan contra fantasmas con personajes o magia. En cambio, usan su cámara para dañar a los fantasmas fotografiándolos. Esto abre muchas peleas contra jefes únicos, pocos de los cuales son tan infames como las gemelas Kiryu. Una gemela Kiryu es una muñeca invencible, mientras que la otra es un fantasma más convencional. Nunca es obvio cuál es cuál. Si los jugadores quieren usar su película más efectiva, deben incluir a ambas gemelitas en la toma, o correr el riesgo de desperdiciarla. Además de eso, la sala del jefe es pequeña, restrictiva y abarrotada, por lo que los jugadores no tienen espacio para maniobrar con el fin de realizar buenos tiros. Aunque es principalmente un juego de rol de acción, Bloodborne está lleno de horror. Y esto es aún más cierto en el DLC de All Hunters, que se basa en las raíces de terror del juego para aumentar el desafío. El jefe final de All Hunters, el huérfano de Koz, es uno de los jefes de From Software más difíciles de todos los tiempos. El huérfano es más rápido y agresivo que cualquier otro jefe en Bloodborne, un juego puramente agresivo. Sus patrones de ataque son implacables y contundentes. Además de eso, puede requerir una inmensa cantidad de castigo. Es un desafío infame para cualquier configuración y uno de los jefes más temidos de Bloodborne. Algunas batallas contra jefes son particularmente desafiantes debido a la aparente invencibilidad de sus adversarios. Pyramid Head, una manifestación de la culpa interior del protagonista James en Silent Hill 2, presenta uno de sus encuentros formidables. Esta batalla contra jefes gira en torno a limitaciones de tiempo, enfatizando el combate cuerpo a cuerpo que prioriza la evasión sobre los intentos de dispararle a la criatura repetidamente. Si bien es posible que Pyramid Head no aparezca en todas las entregas de la serie, esta entidad monstruosa se ha convertido en un personaje icónico dentro de la franquicia Silent Hill. Su inconfundible cuchillo de gran tamaño y su rostro inquietantemente inhumano han consolidado su estatus como una presencia memorable e inductora de terror. The Two Head o Dos Cabezas es un poderoso biófago que funge como primer jefe en The Callisto Protocol. Se encuentra por primera vez durante el capítulo siguiente, en la plataforma de transporte. La mayoría de los encuentros con este enemigo se desarrollan casi de la misma forma, pero se llegan a diferenciar en algunos por el detalle del escenario. Durante el segundo encuentro, hay menos espacio para evitar los ataques de dos cabezas, por lo que se recomienda precaución si está cerca de una pared o contenedores. Además, los grunts ayudarán a dos cabezas durante la pelea, así que elimina a los grunts primero, pero recuerda esquivar también los ataques de dos cabezas. Cuando llegas al tercer encuentro, hay aún menos espacio para maniobrar. Ten cuidado para evitar quedar atrapado contra una pared cuando se luche contra este ser.
deja que el jefe destruya la mayoría de los obstáculos alrededor de la habitación para que sea más fácil esquivar los ataques entrantes. Pixie es un enemigo que aparece en varios escenarios que ayudan a compensar el primer juego de Manhunt, con sus chillidos de pizarra, su enorme constitución y las revoluciones distantes de su motosierra. La verdadera pelea entre el protagonista del juego, James Earl Cash, y Pixie es una situación estresante. En esencia se trata de que ambos se echen mutuamente en el ático de oscuras como boca de lobo, en un esfuerzo por matar al otro. Dado que Pixie no aparece en el mapa, los jugadores inicialmente no saben su ubicación exacta, pero después de que los jugadores pasen un tiempo explorando la guarida, emerge de una pared y comienza a perseguir al jugador mientras enciende su motosierra. Había mucho de qué temer en The Last of Us Parte 2. No solo hay facciones humanas que luchan entre sí, sino que todas viven en un mundo lleno de infectados. Y estas personas ya tienen bastante de qué preocuparse con los chasqueadores, los zombies y el hambre llamando a sus puertas. Y luego The Last of Us Parte 2 tuvo que hacer el mundo más aterrador. En una sección del juego, en la que juegas como la hermosa Abby, te aventurarás en el suelo de un hospital. Las cosas están mayoritariamente tranquilas hasta que, de repente, un enorme monstruo comienza a corretearte, conocido como el Rey Rata. Y esta atrocidad es una amalgama de múltiples criaturas diferentes que se han fusionado en un mega zombie. Si te rastrea, te matará instantáneamente, por lo que te verás obligado a huir y a llenarlo de plomazos con todo lo que tienes. Es una de las criaturas más aterradoras que jamás hayamos encontrado en un videojuego. Presentamos otra potencia implacable de la franquicia Resident Evil, proveniente del tercer juego clásico junto con su reinvención. Nemesis es el resultado de una experimentación siniestra realizada por la malévola Corporación Umbrella, con el objetivo de erradicar a todos sus miembros sobrevivientes STARS. Nemesis, que se distingue de los zombies típicos, posee una inteligencia superior, lo que demuestra una gran aptitud para empuñar armas y exigir agilidad para irritar a los jugadores. A medida que se desarrolla el juego, los jugadores se enfrentan a esta criatura varias veces, y cada encuentro revela una nueva forma y amenazadora. Su naturaleza inquebrantable y su capacidad para transformarse en iteraciones son más amenazantes, solidifican su estatus como uno de los jefes más inolvidables de la serie. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron esos jefes de videojuegos de horror? ¿Cuáles de estos te espantaron más? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.